Estamos con Roberto Orellana que nos está visitando en vivo aquí en los estudios de Venga Tu Reino y quisiera eh, que hiciéramos eh, una caminada contigo en esta obra que tienes allá en Honduras. Cuéntanos de este lugar, ¿cómo se da? ¿Cómo pasa el cantante de quitar los ojos o, o no solamente poner los ojos en el escenario y en el público y en su CD y en su canción, sino mirar a ese niño? mirar a muchos más niños y empezar una obra de compasión y misericordia cómo empiezas eso tienes que afinar tu tu vida eh, afinarla bien y ser bien sensible a lo que dios quiere hacer contigo en aquel lugar dios tiene tiene lugares específicos para personas en este caso eh, un día hace como unos ocho años siete años yo caminé por una montaña y le hice la pregunta a un niño que no debía habérsela hecho porque había un niño llorando, eh, agarrando unos alambres de púa, pastor. Y, y yo dije, se enterró un alambre de púa. Y es que el niño fue que vio que pasó gente por ese monte y salió corriendo y lloraba. Y yo dije, ¿se enterró algo? Le digo, niño, ¿te pasa algo? Y me dijo, no, me dice, me duele mi muela. Y lloraba el dolor de muela. Un niño como de 10 años. Me duele mi muela. Y yo le dije, ¿te dieron algo para el dolor de muela? Es que esa pregunta no debía haberla hecho, porque ¿qué le pueden dar a un niño de la montaña? ¿Qué medicina le pueden dar a un niño? Donde lo que ves tú ves solamente monte y no ves nada más que ni una casa. Y el niño me dice: Sí, mi mamá me da agüita tibia con sal mm. al dolor. Entonces yo caminé unos pasos más al frente y hablé con el Señor y entendí por qué yo estaba pasando por ese lugar. Le digo: Señor, si usted me diera un hospital para esta gente en este lugar, mm. lo hacemos. Entonces, son esas cosas. Por eso, para lograr hacer cosas. Dentro del, del campo misionero o en tu vida per se, tú tienes que estar afinando tu vida, afinándola, a ver cuál es la voluntad de Dios. Y al final, al final es lanzarse en fe. Si tú estás seguro de que Dios te llevó a ese lugar, algo Dios va a hacer. Ahora tú tienes que ir, ir leyendo en el Espíritu Santo cuáles son los pasos a seguir. Ahora, no es fácil. Todo tiene, tiene una complicación. Los cuatro, los cuatro amigos que llevaron a este muchacho a... A Jesucristo que tuvieron que romper el techo para llevar este paralítico fue algo difícil. Servir a Dios no es fácil, fue complicado. No se regresaron y dijeron: mira, hay mucha uh -huh. gente, está difícil. O sea, servir a Dios se complica, pero debes seguir con tu misión y Dios te va a dar la estrategia. Tienes que pensar, buscar de qué forma, cómo lo vamos a hacer para que esta persona se encuentre con Cristo. Claro, y creo que ahí es donde nos detenemos muchos, porque muchos decimos, Señor, si me dieras esto, si me dieras el otro, Dios nos presenta la visión y el llamado, pero como tú dices, el lanzarse, el persistir, el buscarle por dónde, el esperar y creerle a Dios para que las cosas sucedan, seguramente, no sé, no sé si tenías el presupuesto. No, 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 no. no es que eso... No, lo, es, no, José Luis, es que eso es lo hermoso de emprender cosas sin presupuesto, porque si fuera con lo que tú tienes, entonces fue con lo que tú tenías, es que lo glorioso de esto es saber que si algo ocurrió es porque Dios lo puso. Entonces, al final, toda la gloria es del Señor. Y no tienes duda, esos son los niveles de fe que Dios te ayuda. Al final, no le tienes miedo a la próxima, a la próxima fase, claro, claro. porque ya lo viste y viste que Dios proveyó. Y si hay algo que toca el corazón de Dios y de la humanidad, es la necesidad de la gente. Pero hay que proyectarla con. con con, con sensibilidad. Sí. sí, es muy sensible a la voz de Dios y también a la necesidad de la gente. Y Dios siempre va a proveer para ayudarlo. Porque si hay alguien que le interesa llegar a esta, a esta gente que lo necesita, es Dios mismo. Solamente anda buscando un, un vaso claro. para usarlo. Yo puedo testificar, Roberto. Nunca, jamás iniciamos algo porque tuviéramos dinero en el banco. Jamás. Uh -huh. Sino porque Dios nos había movido a hacerlo. Amén. Y la provisión viene después. Claro. Siempre, siempre. Y no fue fácil entre la provisión, pero uno sabe que es parte de que al final Dios va a proveer. Uh -huh. Claro que sí. Ahora te encuentras ese niño y, y qué más hay en el área. ¿Cómo comienzas? ¿Cómo empiezan a llegar esas provisiones? ¿Cómo Dios te empieza a afirmar que sí, que está contigo y qué resultado empiezas a tener? Porque yo soy un comunicador. Eh, me, me di cuenta, yo no estudié esto. Uh -huh. yo, yo, no, yo no estudié al comunicar, sino es que fluye, es un don de Dios, es la gracia de Dios que me da de poder hablar con gente y no tan solo hablar con gente sino que la gente cree lo que yo estoy diciendo uh -huh. o de alguna forma tengo como la facilidad de pintar algo que la gente lo ve sin estar ahí y uh -huh. dice yo quiero ir yo me interesa uh -huh. entonces me di cuenta que sí podía comunicar la necesidad y empezar a llevar gente a este lugar y llevar gente de diferentes partes diferentes naciones y llegan veo un día estoy en Delaware y estoy hablando así y de Honduras de los niños de la necesidad y en medio de esa multitud habían unos médicos y ellos dicen, se acabó el servicio, me dice mira, ¿podemos hablar contigo? Nosotros íbamos para un país, pero tuvimos problemas, pero queremos ir, aún tenemos todo el equipo listo para ir a un país, nos gustaría acompañarte. Yo le digo, lo único que yo tengo ya son caballos y mula, no tengo vehículos, tengo mont...". Me dice, queremos ir contigo. Esa gente fueron hasta el día de hoy y han sido los que el otro día me donaron un contenedor de equipos médicos. Ellos son los que en este, hoy mismo, hoy día, están en la montaña de Honduras con todos los médicos. Cierran sus clínicas en Delaware, en Washington y van, a atienden a cientos de personas. Mm. Gente que jamás tendrá la oportunidad de llegar a una capital donde los puedan discriminar por, su, por, su, por ser indígenas, porque no tienen dinero. ¿Dónde van a esperar? ¿Dónde van a dormir? ¿Cómo llegan para hacer fila en un hospital? ¿Cómo lo van a atender? Pero hoy el hospital está disponible para la gente de esa comunidad, donde los médicos vienen de diferentes partes y ayudan y operan. Y atiende a los niños y las necesidades. Y si a alguno hay que referirlo a un hospital, se le refiere, y si hay que pagarlo, ellos los pagan. Mm. La verdad que ha sido todo esto, esto estaba en la agenda de Dios. Solamente Dios Amen. está buscando personas que se atrevan a creerle. No se puede explicar Amen. de otra manera. Amen. ¿Y cómo, cómo se levanta ese hospital? Se, le, se levanta, primeramente, por, por la visión de ese niño, por el dolor de muela. Yo le digo, Señor, si me diera un hospital. Mm. Y empecé a comunicar y empezó a llegar gente a donarme, a ayudarme económicamente. Un día estaba en Panamá, yo sé que conoce a Edwin Álvarez. Sí, claro, predicador. O Osana, Osana. Sí, Un yo estoy gran varón. Un, de... un gran siervo de Dios. Estaba en la iglesia de Edwin Álvarez, que él hace un evento que se llama Iglesia. Uh -huh. Y estoy ahí, dentro de los invitados internacionales, estamos detrás de la tarima, y alguien, un americano, le habla al otro americano y le hablan de mi ministerio. Y me dice, yo quiero hablar contigo, me dice el pastor americano. Y me dice, supe lo que están haciendo en Honduras. ¿sí? Me dice, te voy a mandar una ayuda. Entonces cuando tú ves la ayuda es para, para comprar ladrillo, cemento y empezar a construir. O sea que siempre Dios te va a ir poniendo en gracia para cumplir su propósito, uh -huh. pero no te debes enfocar. Sí. sí. Escuché una historia extraordinaria en cuanto a tilapias eh, eh, que se empezaron a desarrollar ahí. Cuéntame esa historia. No, que es eso fue contra todo pronóstico lo de las tilapias, porque yo estaba un día en el Salvador y me dice un amigo, tienes que podría cantar a Guatemala. Y digo, no, es que esta hora no, pero debería ir. Al final fui. Pero ¿cómo me regreso? No, te quedas allá en la casa nuestra y en la mañana te traemos a El Salvador, frontera con Guatemala, cerca de Zacapa. Uh -huh. Y me dice, bueno, cuando me levanto en la mañana, me dice el hermano, vamos a almorzar primero, entonces, ¿qué quieres comer? Un pescadito. Entonces, vamos detrás de la casa y ahí veo cuando, en la mañana, que él tenía una piscina de criadero de tilapia, de peces uh -huh. de tilapia. Entonces, tiraron la tarraya sacó tilapia y a mí se me el corazón se me revolvió. Y dije, Dios mío, esto era lo que yo, lo que yo anhelaba. Uh -huh. Porque hay, una, hay una, u, u, un abismo tan grande entre la gente que tiene, pero también un abismo entre el que no tiene nada, absolutamente nada, que viven como hace 200 años atrás, que a lo mejor quizá, hoy estamos regresando a las cosas como más naturales, uh -huh. pero esta gente vive en unas condiciones que no deberían, de, eh, que no deberían vivir en estas condiciones. Entonces, mi deseo es que esta gente puedan alcanzar a tener... Un, un poquito mejor de, de oportunidad de vida, educación, eh, medicina y sobre todo este, este, tener alimento también. Claro. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial.